Buenas noches, señor presidente. Me voy a referir a un tema más que recurrente, expresado además por otros colegas de diversas divisas partidarias, al que le buscamos la vuelta por donde sea, pero las soluciones no aparecen, y es precisamente referido a la inseguridad y a la vagancia que abunda en Durazno. Hago mención a la zona de Gallinal, entre Ruta 5, Washington, y las calles circundantes, que los vecinos están siendo literalmente azotados por un grupo de vagos, atrevidos, irrespetuosos y degenerados, señor presidente. Piden dineros en los semáforos de Gallinal y Ruta 5, tomando vino todo el día y también por la noche y madrugada, porque quieren bebidas en un 24 horas de la zona. Roban, van tanteando las puertas de los autos, hacen sus necesidades en plena vía pública o vereda, y hasta se los ha visto tener sexo sin ningún pudor ante el paso de niños y demás transeúntes. Se meten sin permiso y resguardan en cualquier casa, techo, vereda, todo les sirve. Desordenan y sacan basura de las volquetas, arrancan sus tapas. En ocasiones se juntan 8 o 10 y gritan por la madrugada. Se pelean y no dejan dormir a los vecinos, que tienen que descansar para levantarse a trabajar al otro día, para llevar el pan a su mesa y pagar sus impuestos, inclusive para cumplir con la sociedad. También se aprovechan de menores y de personas mayores, obligándolas a darles dinero con amenazas. A raíz de estas quejas que me plantearon los vecinos, totalmente desesperados, ante el no saber qué hacer, mantuve entrevista con jerarca policial de la zona, y precisamente me comentaba que ellos intervienen, y lo que hacen es hacerlo ir de los lugares donde se aglomeran con sus cosas y llevan a cabo sus actividades. Se imaginará, señor presidente, que ninguna de esas actividades son educación, cultura o solas de esparcimiento, por supuesto, ¿no? Pero la policía, más que correrlos de donde está molestando, no puede hacer, porque la fiscalía dice que son ciudadanos que gozan de libertad ambulatoria. Ahora yo me pregunto, señor presidente, ¿cuál es el concepto de libertad ambulatoria? Libertad ambulatoria es bajarse los pantalones en la calle a plena luz del día, en presencia de una madre con su niña que transita por la vereda y ponerse a hacer sus necesidades como si tal cosa. Libertad ambulatoria es mantener relaciones sexuales en la vía pública como si fueran perros callejeros. Libertad ambulatoria es parar a los ancianos y menores y meterle la pesada y mediante miedo sacarle el dinero. O como a un niño que le quisieron sacar el refresco que llevaba para la casa. Vaya libertad ambulatoria, por Dios. Yo a esto que les está pasando y padeciendo a estos vecinos les llamo despiole, por no decir otro término. Les llamo libertinaje, les llamo falta de responsabilidad de quien dice que esto es libertad ambulatoria. Les llamo inoperancia judicial. Digo que acá a nadie le importa nada y la sociedad se nos cae de a pedazo ante nuestros ojos. La vemos derrumbar y lo tomamos como que no hay nada para hacer y que solo nos queda resignarnos a que debemos estar sometidos al abuso, al atropello de unos vagos degenerados, a la prepotencia, a la pérdida del derecho de vivir decorosamente y que no nos respeten como personas. ¿Hasta cuándo, señor presidente, seguiremos en este yugo que nos condena como sociedad? Les puedo asegurar que seguiré levantando mi voz una y mil veces en contra del malandraje que nos atropella porque otro apelativo no les cabe. En defensa de todos los duranenses que queremos vivir en paz, que merecemos nos respeten los verdaderos derechos humanos que nos violan día a día, minuto a minuto, a todos. Esto es insoportable y nos encontramos ante un poder político incapaz de modificar las normas que conduzcan a la verdadera seguridad pública y ciudadana. Y la complicidad de una justicia que acá en Durazno ni siquiera aplica la ley de falta y de esa manera deja al delincuente con una impunidad que asombra, desprotegiendo así al ciudadano de a pie, al que trabaja, al que se esfuerza, al honesto, en fin, así estamos. Y al propio niño y niñas que van a la escuela y tienen miedo porque no pueden llevar ni la mochila, porque estos sinvergüenzas y vagos, propios degenerados que son, los tenemos a la vista y no se puede hacer nada con ellos. Pero debemos resistir, oponernos a todo esto y no resignarnos. Debemos exigir, nos protejan y se apliquen las normas que existen, porque existen normas, para que este tipo de hechos sean sancionados. Solicito mis palabras, pasen al Ministro del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Cámara de Senadores y Diputados. Muchas gracias, señor Presidente.